fatemi cantare. Ganadora del Oscar a Mejor Película en el año 1972, El Padrino es una película que sin duda ha dejado una marca imborrable en la historia cinematográfica. Dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela homónima de Mario Puzo, la historia ambientada desde 1945 a 1955 cuenta las crónicas de la familia Corleone, liderada por Vito, enfocándose en el personaje de su hijo Michael y su transformación de un joven reacio y ajeno a los asuntos familiares a un implacable jefe de la mafia y negocio ítalo-estadounidense. Si no la has visto, te invito a que te sumerjas en la trilogía completa sobre la épica historia de esta poderosa familia criminal ficticia de Nueva York. Mientras tanto, acompáñanos en el análisis de esta obra con el doctor Jorge Cadena Roa. No le cambies, esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que sin lugar a dudas es un clásico del cine, en el cual desde la primera película nos lleva a la reflexión, que es una de mis preferidas, pero desde luego en las subsecuentes nos va llevando al papel y cómo van evolucionando una serie de personajes. Habla de la justicia, habla sobre las mafias, sobre las criminales, sobre la política, en fin, le podemos encontrar varios elementos, pero sin lugar a dudas, seguramente después de este programa van a tener mucho interés a quienes la han visto volverla a ver. Y a quienes no la han visto, los vamos a invitar y los vamos a introducir para que tengan este interés por verla. Y para ello me acompaña el día de hoy el doctor Jorge Cadena Roa, quien es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Querido doctor, qué gusto tenerlo. Tenemos mucho deseo de tenerlo aquí en el programa Cultura del Derecho. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que sea posible por fin de haber encontrado este espacio y esta oportunidad para hablar además de una película que me encanta. ¿Por qué le encanta? ¿Por qué eligió esta película para traerla al programa? Bueno, es un clásico, ¿sí? Es una gran película. Se puede analizar desde muchos aspectos, uh-huh. Pero para trazar un puente con la introducción que hiciste, es una película que registra el cambio. Sí. No es una película que vea un periodo de estabilidad, uh-huh. Sino es un periodo de transformaciones, de luchas, de reacomodos, de intentos de convertirse en otra cosa, uh-huh. Y que al final algunos de estos objetivos, uh-huh. Se frustran, de tal manera que también queda claro que los intereses, las ganas de hacer, uh-huh. Y de conseguir algo, sí. En este caso me estoy refiriendo particularmente a pasar de actividades ilícitas y criminales a para actividades lícitas, se ve frustrado. Y hay una frase que dice Michael en la tercera película, y ese dice, me quiero salir, pero me jalan de regreso. ¿No? Sí, sí. Entonces también ahí hay un elemento de fatalidad, uh-huh. ¿No? De fuerzas que se imponen sobre los deseos de las personas. Y Michael, bueno, pues es un hombre estratégico, calculador, serio, sereno, uh-huh. Y a pesar de todo no consigue lo que él desea. Entonces ese es un primer elemento para estudiar el cambio y cómo se da. Pero hay muchos otros elementos. Yo no quisiera hablar de la parte cinematográfica, ni del director, ni de los actores, sino de la historia y de cómo pueden verse algunos aspectos relacionados con el derecho. ¿No? Esta parte, esta relación con el derecho que usted menciona, sobre todo la relación que puede existir entre este concepto de justicia, que es un concepto tan amplio y que cada uno le podríamos dar una definición distinta, frente al orden jurídico, ¿cuál es esta relación que podemos ver en la película? Esa es una parte que a mí, desde la primera vez que vi la película, me llamó muchísimo la atención, porque cuando uno piensa en mafiosos, en criminales, uno piensa que son absolutamente inescrupulosos, uh-huh. Que pueden hacer lo que sea, que si les dan dinero, en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la primera escena es cuando es con motivo de el matrimonio de su hija, uh-huh. Y en la tradición siciliana el padrino, el papá de la novia debe conceder los deseos de sus invitados, ¿no? Y entonces esa primera escena
aparece un personaje, Américo Bonacera, que es interesante porque Américo, bueno, inmediatamente alude a América y Bonacera, ¿no? Buenas noches, pues él tiene una agencia funeraria, ¿no? Y le dice a Don Corleone que el novio de su hija y un amigo abusaron de ella, querían abusar de ella, pero se defendió, pero la golpearon muy mal y estaba en el hospital. Entonces, que le pide su ayuda, ¿no? Y Don Corleone le dice, bueno, pero tú nunca me has respetado, nunca has venido a verme, para nada, ¿no? No me dice padrino, no, me rehuyes, y ahora vienes a pedirme ayuda. No, pero es que yo presenté la denuncia, fue ante tribunales y absolvieron al chico, ¿no?, que había golpeado a mi hija, y cuando salió hasta se burló de mí, ¿no? Entonces me fallaron los tribunales de justicia. Entonces, por eso vengo a ti. Bueno, pues sí, pero tú siempre creíste. Además, esa es la frase inicial, ¿no? I believe in America. Tú creíste en la justicia, y entonces, pues ahí está, ahí lo tienes, ¿no? Y entonces le pide que haga algo, sí, ¿no?, para castigar a estos chicos, y le pide que los mate, y él dice, no, eso no sería justo. Tu hija vive, ¿no? Entonces es interesante porque está pensando que en que debe haber un equilibrio. Claro. No es desproporcionada o desproporcionado el castigo. Le ofrece dinero. Él dice, no, tú no entiendes. Me estás ofendiendo. Se ofende cuando le ofrece dinero, pero lo mata. Bueno, ¿y entonces qué? No, pues tendrías que respetarme. Le ves el anillo, le dice padrino, y entonces le dice que sí, que va a hacer algo para que estos chicos paguen por lo que hicieron. Y ese es otro dato que me parece muy importante, que le va a pedir un favor en el futuro. Esto que él hace, lo hace como un favor, pues, a su nuevo ahijado, ¿no? Claro. Y que algún día le va a pedir un favor de compensación. Y entonces él acepta. Y eso es también algo de lo que él había estado evitando, quedar en deuda con uno de los jefes de la mafia, ¿no? Interesante, porque al final de ahí recae el poder del padrino, ¿no? Así es. En estos favores que va construyendo. Así es. Y que al final quizá de aquí toma uno y el día de mañana le tendrá que pedir para que cumpla. Y ahí radica mucho el poder del padrino, ¿no? Así es. Sí, pero lo que me llama la atención a mí desde la primera vez que la vi es que son normas. Sí. ¿No? Yo te hice un favor, entonces estás en deuda conmigo. Y si no me cumple, estás en falta. Claro. Conmigo. Y yo tengo el motivo, la justificación suficiente para cobrármelo de alguna otra manera, ¿no? Porque hay una falta. Pero nada de esto está escrito, ¿no? Es un orden normativo, sí, implícito, que no porque no esté escrito nadie lo conoce, sino que sí se conoce y saben a qué atenerse, ¿no? Estos valores entendidos que se empiezan a llevar a cabo, ¿no? Así es. Y estos valores que tienen incluso sobre los principios, parecería como hablar de la mafia, es que, pero hay reglas, hay principios, hay valores, ¿no?, dentro de ellos, y que los hacen quizá verlos como más humanos y no estereotiparlos en que son los buenos o los malos, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante. O sea, desde el título, el padrino. El padrino es una figura familiar, sí, ¿no? Entonces, el núcleo de la organización es la familia. Es el jerarca, el padre, los hijos, la familia, y los, en fin, que se van sumando a la familia con algún cargo o a sueldo, ¿no? Pero la organización es familiar, entonces eso le da una integración muy fuerte, ¿sí? O sea, el contraste es que no sacan un anuncio en el periódico para decir se contrata para la mafia que hagan esto. No, sino, y eso pasa también en otro tipo de organizaciones secretas o clandestinas, que el reclutamiento es a través de lazos familiares o de lazos de amistad. Claro. Porque implican un grado de confianza muy alto, ¿no? De que si son detenidos,
no revelen información de más, ¿no? El papel del gobierno también vemos aquí en esta película, ¿no? Que talla estas relaciones con la mafia. Platíquenos un poco sobre esto. Este es otro elemento sumamente importante, porque muestra que las actividades de los grupos delincuenciales no dependen solamente de su grado de organización o penetración o de fuerza, sino que dependen también de los vínculos que tienen con el gobierno y con las policías. De tal manera que para que puedan funcionar necesitan la colaboración, el apoyo, la protección o que las policías se volteen para el otro lado. Porque si los políticos y las policías hacen su trabajo, la pasarían muy difícil. Claro. No podrían prosperar. Y es ahí también donde se revela cuál es la importancia que ellos dan, ¿no? Como jefes, como capos de las familias, a ese contacto con las autoridades encargadas de diseñar políticas y de aplicar la ley. Porque si lo hacen, no prosperan. Claro. No, y ese es un principio que está presente y reiteradamente en los estudios criminológicos. Para que el crimen prospere necesita colaboración y apoyo. De tal manera que, viéndolo desde otro ángulo, ahí donde prospera el crimen es porque tiene protección y apoyo. Me quiero quedar con esta idea, vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultural Derecho. Más allá de lo que podemos observar en las películas y series hollywoodenses, las mafias alrededor del mundo se esfuerzan por mantener una economía global y legal que funcione eficientemente. Los recursos que permiten mantener dicha economía son el narcotráfico y el crimen organizado, donde se incluyen las ejecuciones, extorsiones, secuestros, redes de prostitución, tráfico de personas, de armas, entre otros. En diversos países, incluido el nuestro, algunas de las estrategias para desmantelar las redes de la mafia son la cooperación internacional que permite compartir información en tiempo real sobre sus actividades y apoyar la extradición y la colaboración judicial. La llamada inteligencia y uso de tecnologías que ayudan en la recopilación de información precisa para identificar sus actividades y a sus líderes. Y finalmente, la prevención y rehabilitación para evitar que otros sujetos se unan a la mafia y conseguir una exitosa reinserción social de los delincuentes. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película, bueno, esta serie de películas maravillosas como es El Padrino. Y para eso nos acompaña el doctor Jorge Cadena, a quien yo le agradezco mucho de nueva cuenta que esté con nosotros. Y en el bloque anterior hablábamos de una serie de elementos tan importantes, hablar sobre la justicia, hablar sobre el papel que van desarrollando cada uno de estos personajes. El abogado. El abogado en esta película juega un papel importante y aprovechando que lo tenemos, me gustaría que me hablara más sobre este personaje. Sí, cómo no. Bueno, el abogado que forma parte de la familia Corleone es Tom Hagen. Sí. Que tiene el título de consejero, consigliere. Él no es hijo de Don Corleone, es adoptado, ¿no? Sí. Santino lo encontró en la calle, siendo niño lo llevó, lo acogieron en la familia y estudió derecho. Entonces, es un personaje que llama la atención que sea parte de la familia y que esté tan cerca del padrino no siendo familiar directo, ¿no? Y llama la atención también que sea un abogado. Entonces, nuevamente, el punto acá es que en estas cuestiones del crimen organizado y del poder en general, no importa solamente la fuerza, la capacidad de imponer o de extraer, ¿no? De quitarles a los demás sus cosas. Sí. Básicamente eso es lo que quiero decir con extraer, sino que importa también
que la ley pueda ser usada en favor, tanto como defensa, como para obtener ventajas y también para vincularse con otros grupos. Ajá. Entonces, Tom Hagen es el que sabe de derecho y es el lado amable, ¿no? Así muy, que pide las cosas por favor, aunque también ya adoptó la frase de, del padrino, ¿no? De que te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar, que claro. Es lo que le hace al productor de cine. Sí, claro. Pero también es algo que él conoce y que usa cuando va al hospital donde está convaleciendo el padrino después del atentado y está el policía corrupto, McCloskey, tratando de deshacerse de Michael y del hijo del panadero para que puedan entrar los sicarios a matar al padrino. Y entonces él llega en ese momento y le dice, no puedes hacer esto, estos son policías privados con licencia para portar armas y estamos aquí para cuidarlo. Y entonces el policía dice, pues sí, ya en estas circunstancias no puedo hacer nada. Pero usa el lenguaje del derecho para dar la protección al padrino, a diferencia de que si llega nada más a dando balazos, ¿no? Claro. Con gente que no tiene licencia para portar armas. Entonces es una figura clave que también sirve de vínculo con los políticos, ¿no? Uh-huh. Les da protección. En esta película, como en muchas otras, pues hay estereotipos, ¿no? Entonces, sí. Tom Hagen es el estereotipo del abogado que media o que sirve de puente entre la informalidad del crimen organizado con sus propias normas, como ya hablamos, y la formalidad del derecho y de los tribunales y de los jueces y de los policías. Pero hay otros dos que son también muy importantes y que marcan un contraste sobre el que vale la pena reflexionar. Después del atentado a su padre, a Vito Corleone, pues tienen que tomar decisiones, o sea, se les viene el mundo encima, ¿no? Si no está la figura, y evidentemente fue un atentado de otro grupo mafioso, que les quieren quitar su territorio, su poder, ¿no? Pues tienen que hacer algo. Claro. Y entonces Sonny, el primogénito, es el que toma la iniciativa. Pero es un hombre muy irascible, nada reflexivo, y que le apuesta la fuerza. O sea, después de que su papá va a dar al hospital, quiere matar a todos, ¿no? Y Michael es un hombre mucho más sereno, sosegado, reflexivo, calculador y astuto. O sea, quiere lo mismo que sí. Sonny, pero sin que se provoque una guerra entre todas las familias, ¿no? Claro. Porque esa guerra entre todas las familias, pues es perjudicial para el negocio. O sea, se matan entre ellos, tienen pérdidas muy, muy grandes, el negocio se disloca y la policía tiene oportunidad para entrar, oportunidad y además justificación, porque, en fin, los muertos que se producen aparecen en los diarios, se genera un llamado a imponer el orden. Y en cambio, Michael es, ¿no? Vámonos poco a poco, ¿no? Y planea una serie de ejecuciones, prácticamente quirúrgicas, ¿no? Y entonces ahí el contraste es el abogado, que media entre el mundo de la normatividad criminal y el mundo jurídico, el individuo que todo es fuerza a imponer y al que se me ponga enfrente hay que deshacernos de él, y el astuto, ¿no? El que sí vamos a mantener la organización y nos vamos a expandir y nos vamos a crecer, pero sin violencia, o con una violencia muy dosificada y quirúrgica. Entonces esto, evidentemente, cuando uno habla de la fuerza y de la astucia, sí. Pues nos remite a Maquiavelo, ¿no? Claro. Y entonces eso nos lleva a la política, a una reflexión sobre la política. Entonces no es nada más las actividades criminales
y el aparato de justicia o las normas jurídicas, sino también el político. Finalmente, quien se queda a la cabeza de la organización criminal es el astuto. Claro, es Michael. Es Michael. Ahora, ¿puede dar esta circunstancia en la cual alguna actividad ilícita se pueda convertir en lícita? ¿Podríamos entender? Sí. Sí, es que acá el punto, y es una pregunta buenísima y muy interesante, y nos daría como para otros 30 minutos por lo menos. Sí, sí, sí. ¿No? Y es que muchas de estas actividades ilícitas lo son. Sí. O sea, voy a decir una obviedad, porque están prohibidas por la ley. Claro. ¿No? Pero el que sean prohibidas por la ley, cuando hay demanda para ellas, claro, provoca mercados negros. Y eso está visto con la prohibición, con la prostitución, con en fin, con una serie de cosas. Yo creo que sería mucho mejor, sería preferible regular el consumo de marihuana, por ejemplo, que prohibirlo, ¿no? Entonces, también este es un elemento que hay que considerar como políticas prohibicionistas llevan a la creación de mercados negros que provocan otros problemas que pueden incluso ser mayores, ¿no? Y entonces hay que ver, yo creo, estos problemas no desde una óptica criminal, ¿no?, sino de salud pública. O sea, ¿qué hacer para que algunas drogas pues no sean, digamos, no sea penalizada su venta ni su consumo? Sobre todo las drogas pues más blandas, como la marihuana, que se usa ya para muchos padecimientos y que ha sido legalizada en otros lugares. El que la marihuana es otro tema. Sí, ¿no? Sí, sí. Podríamos hacer otro programa de eso también. El que la marihuana sea un cultivo legal en Estados Unidos y que se venda legalmente, ha hecho que los precios de la marihuana bajen. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué consecuencia tiene esto sobre los grupos que se dedicaban al cultivo y exportación de marihuana en México? Pues que venden menos, claro, ganan menos, y entonces tienen que diversificar su producción hacia drogas más fuertes o hacia actividades que antes no tenían. Sin duda, ¿no? Sí. Este es un elemento que hay que tomar en cuenta. Me quedo con esa reflexión, mi querido doctor. Se nos ha terminado el tiempo, pero pues ¿alguna reflexión con la que quiera cerrar el programa? Bueno, yo creo que hay que pensar en algunas de las ideas que planteaba ya hacia el final. La importancia del derecho, que puede ser ¿no? una forma de defensa o de ataque, pero que es fundamental tomar en consideración en las democracias, ¿no? El papel de la fuerza y de la astucia en la política, que son temas que Maquiavelo toma en consideración muy claramente y sobre las que hay recomendaciones muy precisas para el príncipe, que era el personaje al que él le daba la misión de unificar a Italia. Entonces, alguien que lo pueda hacer necesita tener una combinación de ambas. Y la política, entonces, es también no solamente la imposición y la fuerza, sino la persuasión, el convencimiento y el diálogo, y la deliberación para llegar a acuerdos benéficos para todas las partes. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Cadena y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM a las 4 de la tarde, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tenga buen día.